Esta singular despedida realizada por los estudiantes de undécimo nivel del Liceo UNESCO, donde los huevos y tomatazos volaron, tiene furioso a los vecinos de la comunidad, que están hartos de ver esta situación durante todos los años. Ahora el Ministerio de Educación se toca la faja para determinar las responsabilidades de los actos, que por poco acaban con los vidrios de más de una casa, además de deteriorar los vehículos que transitaban por la zona. No, ya en este momento estamos haciendo una investigación de lo que pasó. Aquí yo creo que uno tiene que separar dos cosas. Siempre es normal cuando los cursos terminan y los estudiantes de quinto año terminan que hagan algún tipo de celebración. Pero claramente aquí se les fue la mano, usaron, cuando uno ve las tomas de Pérez Celedón, claramente esto se salió de lo que es una celebración normal estudiantil, y entonces se está haciendo la investigación del caso para centrar las responsabilidades. Y en efecto, aunque hayan terminado el quinto año, uno solo termina la secundaria cuando termina la ciudad. En total, más de 50 jóvenes tuvieron que ser trasladados hasta la delegación policial para iniciarles el debido proceso, tal y como se constata en estas imágenes. Uno no puede hacer una actividad sobre cómo se celebra la salida del colegio. Digo, eso es, un grupo de estudiantes pueden reunirse a jugar fútbol, otros pueden hacer un desfile, otros pueden hacer una fiesta. O sea, no hay un reglamento para eso, pero sí hay un reglamento sobre comportamiento, y uno en efecto no puede dañar las instalaciones, no las puede ensuciar y no puede afectar a otras personas. Pese a los actos realizados por los jóvenes, el Ministerio adelantó que la investigación no afectará con la realización de los exámenes de bachillerato en esta institución.